Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de World Vampiro. Vamos a mostraros un gameplay de este jugador manco, ¿no? Que soy yo, un ordenador de mierda como el mío, ¿no? Pero que bueno, pues así yo puedo enseñar la ciudad. Normalmente si me escondo y hago el monger por ahí como un camper, hago tercero o cuarto, porque la gente va y se mata muy rápido en este juego. Entonces bueno, pues voy a enseñaros el juego de qué va. Ya os digo que para ver a un buen jugador mejor, busquéis otro gameplay, pero si os apetece explorar un poco la zona, ¿no?, de la ciudad, pues es lo que voy a hacer yo en este vídeo. Fijaos que esto es el Elysium, ¿no? Lo he enseñado en el vídeo anterior, pero aquí está el Custos, que es el Gangrel. Por aquí también está la tía Toreador. Y ahí arriba estaba Kirill, el primogénito bruja. Ahora me están buscando pareja, ¿no? Estoy en la cola, aquí abajo a la derecha. He puesto jugar en solitario, por aquí hay otros jugadores que están esperando como yo. Y ya me han encontrado. Entonces, bueno, pues esta es la pantalla de carga, que es esta chulísima imagen de Praga. Y, como siempre, pues abajo te dan algunos consejos de juego, ¿no? Y luego veréis un mapa donde tengo que elegir dónde desplegarme, ¿no? Pues como pasa en casi todos estos juegos. Y, bueno, elijo clase entre las 6 que actualmente existen disponibles. Como he dicho en el vídeo anterior, pronto saldrán los Venture a jugar. Yo voy a salir por aquí, porque he estado antes y me ha encantado esta zona. Es chulísima de ver, que es el cementerio de Praga, un cementerio judío. Entonces, como me apetece enseñaroslo, y aunque soy un manco de narices y voy a morir rápido, pues me apetece enseñar esto, ¿no? Este es el mapa de la ciudad, el centro histórico. Y, a ver, personaje. Está el bruja, que es el personaje de combate. Por el cuerpo, yo voy a elegir el Nosferatu. Y poco más. O sea, están los Toreador y posiblemente los Pendulum, ¿no? El problema de jugar con el Nosferatu es que no te puedes acercar a los humanos a menos que estés utilizando la ofuscación, porque los ahuyentas, rompe la mascarada, y al romper la mascarada o diabolizar a otro vampiro en este juego, tu ubicación aparece marcada en el mapa durante un minuto. O sea, es una desventaja importante, ¿no? Romper la mascarada. Y bueno, pues poco más. Ahora veremos cómo se me da en esta partida. Hay que decir que realmente, pues, la gracia de este juego es ir personalizando con el tiempo el personaje, ¿no? Ir comprando luego skins o ropa o accesorios, ¿no? Y forma parte luego de la forma en la que ellos obtienen beneficio económico, ¿no? El juego este es gratuito y se puede descargar en Steam en el momento en que esté a la venta, pues o sea, que esté disponible, cualquiera podrá jugarlo. Entonces, bueno, esto es el cementerio de Praga. El cementerio es chulísimo, ya ha empezado a morir gente a toda velocidad, ¿no? Por lo visto he entrado ya en pleno combate. Voy a ver si encuentro un arma. Empiezan 45 jugadores. Cada vez que muere uno, suena ese sonido. Eso es munición. No para de morir gente. A ver si encuentro por ahí algo mejor que una pistola, que es lo que llevo. Que es lo que lleva este inicio. Esta es los sentidos agudos. Eso. Fijaos el cementerio, qué pasada, ¿no? Qué pasada en el mapa. El gas se va estrechando. Esta es la zona. Yo estoy en la zona blanca, con lo cual todavía estoy seguro. Y la zona roja es el gas letal, el gas mortal por el que va moviéndose la Inquisición, ¿no? Fijaos que hay uno por ahí que está marcado como un punto en el mapa. Es porque ha diabolizado y, por tanto, ese personaje descubierto su identidad, ¿no? Entonces, ese personaje que aparece aquí y este de aquí arriba también están a la vista de todo el mundo, no solo de mí. Están por aquí delante, ¿no? Tienen que estar muy cerca de mí. Como veis, quedan 29 jugadores en el mapa. Yo le doy el botón derecho a apuntar y luego las disciplinas son las dos letras Q y E. Con la Q utilizo frustración y
fijaos que me vuelvo invisible durante unos segundos. Y con la E creo que suelto una nube de humo o algo por el estilo, o una nube de gas tóxico. Voy a salir del cementerio. Ya os he enseñado el cementerio, habéis escuchado las campanitas, ya veis que me va bastante lagueado, ¿no? Pero es lo que hay. Y voy a entrar a una zona en obras, que es esta zona que pone demolición. Fijaos los carteles en checo, está todo súper conseguido, ¿no? Es muy, muy, muy chula la ciudad. Hay alguien por aquí que se mueve por detrás, está al otro lado del cementerio, y que se está acercando hacia mí. ¿Y me está disparando? No, no me está disparando. Pero está disparando cerca de donde estoy yo. Que debe ser uno de esos edificios. ¡Soy un banco! ¡No me hagas daño! A veces he llegado a quedar tercero. La verdad es que escondiendo, ¿no? Pero bueno, tercero es tercero. Hay un tío por ahí. Tiene que estar escondido por alguna parte. Voy a ponerme aquí. Y, bueno, luego os enseño algún tejado, si me da la vida para ello. Y a ver si, mira, voy a ver si puedo subir aquí, como está. Fijaos cómo sube el Nosferatu, ¿eh? Venga, hombre, ahí está joven. Aquí hay algo, normalmente hay armadura, hay algunas piezas de equipo, ¿no? Si consigues... ¡Ah! ¡Oh! ¿Alguien me ha visto? ¿Qué ha pasado? Alguien me ha disparado. Vamos a ver, voy a ver el mapa. Vale. Sentidos agudos. Aparentemente no hay nadie. Las cruces que aparecen en el mapa son equipos de la Inquisición. O sea, realmente tenemos por aquí tres equipos cerca del mapa. Sí, es muy, muy difícil acabar con un equipo solo. Igual si juegas en Coterie es factible, ¿no? Es posible. Y aquí arriba, a la izquierda del mapa, debajo de la brújula, tengo la cuenta atrás hasta que se estreche la zona, ¿no? Del gas nervioso este que nos va a matar. A ver si aquí hay alguna armadura, creo que sí. No, no hay armadura. Esa es una arma secundaria. Voy a cogerla. Y... Voy con la ametralladora. Vamos a ver. ¡Ah! ¿No me disparan a mí? No, no me disparan a mí. Están peleando... Luego la última zona que queda siempre es la ganadería comercial, creo. Hay 19 por ahí, todavía vivos, y a ver que si encuentro a alguien, ¿no? Porque la verdad es que no dispara a nadie y soy bastante malo. Ya veis que es bastante lento y seguramente si me encuentro a alguien muere, ¿no? Pero hay combate, ¿no? Por ahí, a ver si está por ahí, por el suelo. No. Está al otro lado de este edificio, el jugador ese. Igual es la Inquisición que le está metiendo tiros a alguien. No lo sé. ¿Eso qué? Parece que hay algo interesante. Ah, mira, y cuando hay una presa, que no lo he enseñado, pero cuando hay un humano, puedes acercarte a cazar. Con un Nosferatu igual es más complicado, ¿no? Pero... te dicen la resonancia que tiene de las cuatro resonancias oficiales. Madre mía. ¡Huye! ¡Huye! ¡Perdigón! A ver. No sé dónde he acabado. Pero parece que estoy vivo. ¡Ah! No, ya no estoy vivo. Bueno, pues se ha acabado decimocuarto y ahora mismo es cuando me están diabolizando. Y esto es todo, este es el juego, no tiene más. O sea, ya habéis visto que soy bastante malo, pero pues es lo que hay, ¿no? Y ahora le daría a abandonar sesión y volvería al Elysium, ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que más comentarios somos vampiro, nos vemos.